geube pagara itxasoa. Nei Maria Uriondo. Beti izan nahi, arrentzalekoko, arrentzalek esan dit, neure gura zu, neure familizi guzti ze, da intxe pe arrentzat izate da neure loak. Bai guri, gure bizi ze, arrentzi izan da dara. Eta zelangoa da, arrantzale familia baten parte izetea? Ni torreinaz, lau genera zinon eta neuka potu dut. Ni seme bidakat eta nire zen nik lihorreinaz. Eta gizona ez da izan, itxosoko niri lihorreko. Eta nitzako, ba, negu zan ederra. Ni beti izaten eban, ez da, taldin lan inde, negu ederra eta gabonak eta ederrak. Ba, segatxik, atxe etxin, amabe etxin, da orduan, bazkaltzen alkarreaz, afaltzen alkarreaz, kontokontaten alkarreaz, familisa giru, nitzako negu eta gabone ingurute, nitzako zora garritxe. Negu gurasukin etxin, mai inguru garritxe, hori baino gauza garra gari ez da. Gero gizona neban, bai. Alturako patroia. Bai. Ondarrutik ebilen arrasta. Ordu neke, ben, ba, igual amarreun itxazuan, da ho eta lau ordu etxian. Da, hori zizan da gure bizizia. Gizona ho eta lau ordu ikusten gendun bakarrik. Da, nik kabana neoten itzalez, ba, gizon etorten jaten ian, aizti izuten jaten arratzaldin, kabanako biharrekin neu gizona ziztara juteko. Ziera nuestra vida. Gizona bere arrantzalea izan da? Bai. Eta hori, zelan eroaten da bere? Bera txarto eta negu bai. Porque bera etorten zan domeketan eta nik domekan neukan biharrazko. Eta hurrengoko uneako, ba, une arte ikusi bez. Segero, eurek no urteten dire barriro? Ota lau ordu, txin. Ota lau ordu. Baina, ba, hoxe, ota zazpi urtin, nik gizona zehona, hazia, grosso modo esan da, ez da hiru urte enjoten beraz. Pues, ni kasada, ni soltera, ni separada, ni viuda. Kasada estoy, pero sin marido. Separada no estoy, porque de vez en cuando viene el marido. Baina, situazioi... Berezia. Berezixe. Duro también, mujer de patrón durísimo. Porque mi hija se crió sin su padre. Mi marido pasaba 7 días en la mar, 24 horas en casa. Eso cuando estaba en la costa de Francia. Cuando iban a Gran Sol, era mes, mes y medio, dos meses en la mar, 4 o 5 días en casa. O sea, mi hija no conocía a su padre. Mi hija tenía un privilegio, que como su madre era armadora, yo todos los sábados llevaba a mi hija a la radio de la oficina para que hablara con su padre. Pues yo me he criado con mis aitites y bueno, ha sido una niñez diferente a la de mis amigas, porque bueno, pues ellas iban de vacaciones de verano con sus padres, pero mi aita se pasaba el verano entero navegando en costera de Bonitos. Que mi aita se iba hoy y entraba a puerto dentro de 25 días, íbamos al puerto que entraba, nos pasábamos con él un día y volvía a salir. O sea, eso era nuestra vida, montados en un autobús. Y luego también esa tensión y esa preocupación de que están en la mar y al final, pues sí, bueno, pues... Sí, y el miedo. Mis rederos, cuando hacía mal tiempo, siempre decían, Mari Carmen, ven con nosotros. Digo, no, yo cuando hacía mal tiempo jamás iba a ver cómo salía el barco. Porque aparte de que iba mi tripulación, dentro iba mi marido. Y, uff, sí, con los temporales lo pasaba muy mal. Es muy duro. Es difícil, ¿eh? es muy difícil, porque yo siempre digo, me repito mucho, que no hay barco grande, en la mar no hay barco grande. Pues al principio de la costera los barcos van hasta 5 días de ruta, están en Azores, en las Islas Azores, y al final son cascarones en la mar, ¿no? Entonces, si él te dice que te va a llamar todos los días, porque hay teléfonos satelitarios, pues que te va a llamar a las 10 de la noche, son las 10 y media y no te ha llamado, pues tú ya empiezas a volverte loca, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando?
y cada vez que salen a la mar es angustia. Yo siempre le digo a mi hijo, al pequeño sobre todo, le digo, hijo, mi estado civil es preocupada. Hombre, beitu, baten horlantzik talan, eta vapore itxasora, eta neu talan, agurrezaten. Da torri joten gizon pareja bat, torri joten. De esa ostan se, oiga, una preguntita, ¿tiene usted alguien en este barco? Así, diñota, marido y tres hijos. ¡Por favor! ¿Cómo duerme usted teniendo en un barco marido y tres hijos? Pues hija, durmiendo. Bai, zeuen bizi modua holakoa. Egia da, no, eta zarrikean etortzen jatu burura, joder. Zer pasako baritzateke, behitu zelako katastrofi pasako baritzateke, baina hori pentsaten bezin zare hon. Orduan, zer nahi zuzatia. Gero bizi zizan da, gero bizi zizan da, eta ba. Lehenengo eta lehenengo itxasora doia zenin zemiek. Hori da, kriminal, ama batentzako, kriminal. Pero digo, benetan, por experiencia. Kriminal. Pero, de bain egin zara, gauza guztien moduan, ez kistak oso beste remediz hori, ez da ibiliko pentsatzen, zen mitxas da ez dut, da beste asko, bai, antxez joan diraz, baina, apasau hartin, oso gogorra, baina, bueno. Thank you.